Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Arte Nativo. El próximo sábado 3 de octubre vuelve el teatro al Calderón, en esta ocasión con la obra Carelu. Denis Gómez y Santiago Cuquejo protagonizan una historia llena de sensibilidad sobre el maltrato infantil, brillantemente dirigida por Gustavo del Río. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, acompañado del coordinador del área, Gerardo Martín, presentaba esta obra de teatro que se celebrará el sábado día 3 a las 9 de la noche. Ismael Candal y Gustavo del Río son los autores de esta historia que aborda el tema del maltrato infantil, un asunto muy delicado aunque la puesta en escena está impregnada de buen gusto y sensibilidad. Pocas veces recomiendo una obra, pero recomiendo Carelu especialmente porque es una obra en la que muchos podemos vernos reflejados de alguna manera. Carelu nos sitúa en un conflicto familiar. Carelu es la manera en la que le llaman a la marca que deja la ropa cuando ha recibido algún golpe violento. Entonces, el hijo de uno de los protagonistas tiene un Carelu y el padre y su hermano empiezan a rememorar su infancia y cómo han sido educados y van saliendo muchas cosas del pasado, ¿no? Habla de la educación en el entorno familiar, de la violencia y de la crisis de valores en la sociedad actual, de una manera, ya digo, muy sensible, y es una obra extraordinaria para ver. Yo creo que es de las pocas que he recomendado y recomiendo que vaya la gente a verla. Es de la compañía Os Náufragos Teatro, una compañía que ha hecho siempre unos trabajos en los que se ha ceñido a una estética muy y a una ética, sobre todo, muy fija, brillante. Carelu es una palabra india que se utiliza para referirse a las marcas que deja la ropa en la piel. Cuando comienza la acción, Daniel, padre de una familia desestructurada, debe enfrentar el problema de que su hijo Martín se ha quedado marcado por un golpe, un cachete o una bofetada que su propio padre le propinó. Puede que accidentalmente, puede que sea su forma de educarle. En ese momento, Daniel recibe la inesperada visita de su hermano pequeño. A través de este encuentro, nos remontaremos a la infancia, a la educación férrea que ambos hermanos recibieron de niños y a las terribles consecuencias que esa educación ha tenido en cada uno de los hermanos. Desde los últimos años, a través de la historia, pues ha ido evolucionando la manera de educar a los menores. Digamos que el pistoletazo de salida lo dio Suecia en 1979, que puso en una marca de la leche que se vendía un anuncio en el que está prohibido por ley pegar un guantazo, un cachete a su hijo. El anuncio cuajó en la sociedad sueca y en 1981 prácticamente toda la sociedad ya tenía en mente que pegar a los hijos no era bueno. Decir que la ONU en 1989 ya prohibió la bofetada o el reglazo en los centros, en los colegios, y firmaron todos los países del mundo, a excepción, ojito al dato, de Sudán del Sur y Estados Unidos, que va a la cabeza de todo lo bueno y todo lo malo y todo lo regular. Entonces, más allá de los datos de algo que obviamente ha sido algo controvertido, que es la educación de nuestros menores, y de eso del cachete a tiempo de qué, a tiempo de quién, por qué. Porque muchas veces tú tienes que dar un cachete o piensas que tienes que dar un cachete por un error que está cometiendo el niño que no ha sabido corregir tú, porque el niño es un niño. Por lo tanto, esta obra, Carelu, se mueve en ese universo
de la infancia y la educación que hemos recibido y podemos vernos reflejados todos. Todas las personas que tengan inquietud por el teatro podrán asistir con total tranquilidad, como señalaba el coordinador de Cultura, ya que todos los espacios culturales del municipio cuentan con grandes medidas de seguridad para hacer frente al coronavirus, programando así Cultura Segura. Motril está siendo una muestra de lo que viene a ser realizar Cultura Segura y con toda la implementación de medidas sanitarias que estamos llevando a cabo en colaboración con el Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Motril. Cada persona que llegue al teatro, evidentemente, tendrá esas medidas de seguridad, que pasarán por una alfombra de desinfección, toma de temperatura en la entrada, gel hidroalcohólico, el uso de la mascarilla es obligatorio y el distanciamiento social dentro del propio Teatro de Calderón también está acotado y está aforado a algo más de un tercio, que es lo que nos queda de establecer la distancia de seguridad perimetral de 2 metros para cada persona o núcleo de convivientes. No nos hemos quedado en el metro y medio que establece tanto el Real Decreto del Gobierno español para este tipo de espectáculos culturales o el decreto del Gobierno de la Junta de Andalucía, que es de metro y medio, como digo, sino que el Servicio de Prevención ha querido curarse un poco más en salud, nunca mejor dicho, y lo ha establecido en 2 metros. Estas son las medidas que tenemos implantadas tanto en el teatro como en los demás espacios culturales. Así fue durante la obra de teatro con la que abrimos temporada, la de Chef, y así ha sido durante toda esta semana a lo largo del Festival Música Sur. Tenemos que decir que hemos encontrado una grandísima colaboración y un gran entendimiento con todo el público que ha asistido. Y bueno, eso también ha ayudado a que tanto en la entrada como en la salida no se aglomere la gente, no haya aglomeraciones y se mantenga siempre la medida de seguridad. Así que el sábado nos vemos en el teatro con mucha ilusión, con muchas ganas, de muchos sentimientos y con mucha seguridad. Las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro Calderón de martes a viernes de 10 a 1 y en la página web teatrocalderonmotril.es al precio de 12 y 10 euros. Este fin de semana concluye la edición 2020 del Festival Internacional de Música Clásica Música Sur, que por espacio de 9 días ha ofrecido al público asistente una exquisita programación con destacadas formaciones y varias piezas de estreno. Bajo la dirección artística del motrileño Juan Carlos Garballo, una de las citas más esperadas del festival ha sido la actuación del conjunto Forma Antigua, que bajo la dirección de Aarón Zapico homenajea a una de las motrileñas más afamadas de la historia, María Antonia Vallejo La Caramba. La jornada del sábado tenía lugar uno de los platos fuertes de la programación del festival, un homenaje a una de las motrileñas más afamadas de la historia, María Antonia Fernández La Caramba. El conjunto Forma Antigua, bajo la dirección de Aarón Zapico, deleitó con un maravilloso programa de tonadillas escénicas estrenadas en su día por La Caramba, acompañado de música instrumental de la época. María Antonia Fernández La Caramba fue una actriz cómica y cantante motrileña que destacó en el género de la tonadilla. Marcó la moda de su época y al final de su vida abandonó la farándula y la fama para convertirse en una beata arrepentida, gesto que aumentó la admiración que el pueblo de Madrid ya tenía por ella.
El quinteto de metales Spanish Brass actuaba en la jornada del jueves con un divertido programa en el que se escucharon piezas de autores como Charles Chaplin o Weinstein. Uno de los días más esperados por los asistentes fue el viernes, una jornada donde el cine mudo y la música en vivo se dan la mano. En esta ocasión se realizó bajo la proyección de La Revoltosa, una película muda de 1924 de Florian Rey. La banda sonora estuvo a cargo del trío Arbós. La zarzuela de Ruperto Chapí, adaptada por Ricardo Miralles, el que fuera pianista y arreglista de Joan Manuel Serrat, era la pieza escogida para la ocasión. Thank you.
El domingo se clausuraba el ciclo de conciertos del festival con la actuación del Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de Música 2018, cuarteto residente en el Museo Cerralbo de Madrid y responsable durante años de la colección palatina de Stradivarius, decorados del Palacio Real. Está considerado hoy como uno de los grupos más singulares y activos de la nueva generación europea. Ágora Café y Cultura sigue con su programación habitual de actividades. A pesar de toda esta situación provocada por el coronavirus, la ilusión por mantener en pie un espacio de estas características es aún más fuerte. María Castillo no ha dejado de organizar eventos y, aunque la respuesta del público aún es escasa, espera que la situación se normalice y que la cultura pueda seguir despertando el interés de los motrileños. Eso sí, con todas las medidas de seguridad establecidas por ley. Y como ella misma nos comenta, la programación de octubre llega con un marcado carácter teatral y con muchas novedades. Poco a poco la actividad cultural en Motril se asoma tímidamente, tras permanecer expectante y con la incertidumbre propia de esta situación actual, en la que esta crisis sanitaria ha hecho estragos en muchos sectores y este en concreto ha salido bastante perjudicado. Los espacios escénicos motrileños van programando sus actividades guardando y cumpliendo todas las medidas de seguridad. Ágora Café y Cultura comenzó el pasado mes de septiembre con varias propuestas adaptadas a las nuevas circunstancias. En eso estamos intentando que el Ágora se adapte a los nuevos tiempos y al nuevo concepto que existe de esa distancia social, pero al mismo tiempo querer estar en los sitios donde están los demás, que somos seres sociales, ¿no? Entonces lo necesitamos y necesitamos estar en continua, ¿cómo se diría?
en continuo cuestionamiento, ¿no? De por qué estamos aquí, qué hacemos, qué es la vida, qué nos va a pasar, cuál es el futuro. Pues mientras tanto necesitamos una evasión y la evasión siempre se encuentra en la cultura, ¿no? Sobre un escenario normalmente. Ahora toca adaptarse y aunque el aforo es menor, hay que seguir en la misma línea, apostando por ofrecer una programación variada en la que el público asistente cuente con todas las garantías de seguridad. El planteamiento es siempre desde el mismo parámetro, de que tenemos que estar todos a una, tanto los que se suben al escenario como nosotras detrás de la barra. Hay un aforo menor, nos adaptamos, sí, nos adaptamos, no. De todas formas, antes tampoco sabíamos cuántas personas podían entrar. Sí que había un máximo de aforo, pero tampoco sabíamos cuando se programa una actuación si se va a completar el aforo o no, porque es algo muy ambiguo, depende de muchísimos factores, ¿no? De que a la gente le interese, que le guste, que le apetezca, que ese día no llueva, que no haya fútbol. Le podemos dar millones de explicaciones. Entonces, bueno, es un aforo razonable, unas 28 personas que pueden ver el espectáculo con total seguridad, con distanciamiento de una mesa a otra de más de metro y medio, entonces se puede disfrutar exactamente igual. La temporada de actividades se retomó en septiembre dando pequeños pasos, pero afianzándola. Y ya hay prevista una interesante programación para este mes de octubre que llega con un marcado carácter teatral. Vamos muy de a poco porque hemos empezado en septiembre a dar pinceladas y a intentar arrancar la temporada y ya en octubre está preparada la programación y vamos avanzando hacia noviembre, o sea que vamos cogiendo así bastantes cosas. El mes de octubre tiene un marcado carácter teatral, escénico. Todo lo que he programado para el mes de octubre son actividades de teatro, exceptuando un día que tenemos una actividad, un evento que comienza, que queremos hacerlo continuo durante todo el año, durante todo el curso de aquí al mes de junio, que después lo explicaré, porque es una cosa muy interesante. Y eso va como así, como aparte, ¿no? Y luego los jueves, que ya hemos determinado que los jueves por la noche tenemos un escenario abierto, un micro abierto, para que quien quiera empezar a probar lo que es enfrentarse a un público, aunque de cerca impone mucho más, eso he dicho, por gente que ha actuado en sitios donde había aforo y personas a las que casi no ves, impone mucho más, ¿no? Un escenario pequeño donde la gente está guardando silencio, te está observando, te miran, lo escuchas y ríen, si no, entonces los jueves a partir de las 8 hay micro abierto para quien quiera venir. Estuvimos este verano haciendo un Open Talent, que era como un open mic o un micro abierto, pero gente que tuviera talento, que le apeteciera participar. Y tenemos pendiente, porque yo me comprometí a eso, a que después de hacer esas tres ediciones que marcamos y se han apuntado, han actuado unas 20 personas, vamos a intentar encontrar un espacio más amplio donde esas 20 personas puedan actuar con un jurado y que se le entregue un premio. Entonces, quiero trabajar en eso, esperar a que pase un poco toda esta situación, que entremos en otoño y que podamos encontrar un espacio donde ellos puedan volver a actuar y que haya un jurado que entienda de talento y que nos ayude a elegir quién tiene esa cosa, ¿no? que brilla, ¿no? Del talento. María es una empresaria que lucha contra todos los obstáculos, que no son pocos, pero que sigue apostando por un proyecto inicial, donde la cultura pueda tener un espacio más, donde poder mostrarse y que el público disfrute de ella, contando con la implicación de todos. Yo trabajo como empresaria, podría haber montado esto como una asociación cultural e intentar lucrarme, no lucrarme, vivir de ello, pero es que no es viable. Es decir, hay que hacer las cosas bien y hay que intentar defender un proyecto y defender un sueño lo mejor posible y con las ideas claras y sobre todo con la cartera libre de pellizcos, ¿no? De hacer las cosas mal, ¿no? Y no hay un apoyo institucional, no existe ese respaldo que a lo mejor otras ciudades que son más pequeñas pues sí que pueden respaldar a los espacios culturales que están haciendo cosas de forma independiente, pero lo único que hay es mucho respeto.
Eso sí, se respeta lo que nosotros estamos haciendo aquí y esto se considera como un espacio de cultura independiente. Yo considero que es un espacio de cultura de alguien que consume cultura y que quiere que otros también lo hagan y que lo disfruten, porque yo sé lo beneficioso que he estado viviendo fuera y lo que me conectaba conmigo misma era ir a un concierto, era ir a ver un espectáculo, era conocer gente que hacía impro, era participar en un taller de clown, formar parte de toda esa historia. Es decir, nos tenemos que implicar todos porque si no, no funcionamos. Esto no depende de nadie, nada más que nosotros mismos. Y a mí eso es lo que me hace sentir más libre al final, ¿no? Porque esa libertad de no tener que rendir cuentas, sino que lo haces por tu propio entusiasmo, por el ímpetu, sobre todo porque crees en el proyecto, ¿no? Porque crees que estás aportando cosas. Y Ágora Café lleva desde 2004 siendo un referente, dando caña, y esa no soy yo, esa es el espacio y es el referente que hay en otros sitios, que hay gente que me dice, pues no que iba el otro día en BlaBlaCar y me hablaron que no sé qué de Motril, pues sí, está el Ágora. Pues esas cosas, al final dices, se está haciendo bien, ¿no? No necesitamos solo las redes sociales, sino que hay un boca a boca mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Las exposiciones mensuales son un referente del local desde que se puso en marcha, mostrando el trabajo de numerosos artistas que han pasado ya por Ágora Café. Mes de septiembre, que está ya terminando, pues hemos contado con el arte digital de las ilustraciones de David Pavón, un motrileño que trabaja para Disney Press, y que la exposición se llama Tropicalia y ha, como diría yo, disneyizado a los distintos tipos de pájaros preciosos que hay en el trópico. Y ha puesto así como esos ojos grandes que caracterizan tanto a Disney, ¿no? Y son una pasada. Todo el mundo cuando entra se le va la vista porque te resulta familiar, porque los reconoces de los dibujos, y por otro lado pues te intriga porque los comparas con la realidad y se parecen mucho. O sea que son geniales. Siempre, o casi siempre, las exposiciones de las obras que hay aquí están a la venta y quien quiera puede llevarse una obra original a su casa, que creo que también eso es importante. Si no todo el mundo tiene tiempo y tiene mentalidad y conciencia de ir a un museo a ver una exposición que hay cualquier día, pues nosotros te traemos el arte aquí, ¿no? Es lo que se intenta. Si tú te vas a cualquier ciudad grande europea, tú te puedes encontrar a lo mejor peluquerías que tienen exposiciones de arte, o te puedes encontrar peluquerías que tienen cafetería, o que tienen tienda, o que al final termina entrando en un movimiento mucho más grande de lo que pueda parecer. Es que en Motril infravaloramos mucho lo que somos y lo que tenemos, ¿no? El mes de septiembre ha contado con interesantes actuaciones como la del cantautor granadino Manuel Hidalgo con sus nuevas canciones que hablan de la vida, del alma, de la esperanza y del amor. Cantautor y poeta del Valle del Ecrín, que es la segunda vez que viene por aquí y ciertamente aporta muchísimo sus propias reflexiones sobre la vida y sobre lo que nos vamos encontrando. En el concierto nos contaba que él en su época joven pues había tenido el pelo largo y había sido un punk rock man y había hecho homenaje a Extremoduro, sí, marcó unos punteos de Extremoduro también. Y él mismo lo dice, ¿no? Que tú vas cambiando con la vida, que la vida no es quedarse estancado y ya está, sino que todo es un continuo cambio. O sea que es súper interesante. Y la verdad no tiene dueño, y lo he podido comprobar. Un día le quise poner precio y solo la mentira se dejó comprar, no me sirvió de alimento. Quien quiera escuchar, que escuche. La verdad de nadie se esconde, solo hay que saber mirar. Yo la suelo encontrar en el horizonte y en el perfume de una flor, por las veredas que llevan al mar y del amor. Ay, el amor, qué solito estamos dejando al amor. No me pongo para cantar a la izquierda ni a la derecha cuando suena el tambor, tampoco me quedo en el centro, ni doy ni quito la razón. Me cansé de elegir amigos y enemigos en tan inútil guerra de cerebro, solo son formas de pensar. Yo prefiero otros pasatiempos. Lo
lucho por nada, ni a favor ni en contra de nada. Cada cual de sí mismo es el dueño. Y a mí me mueve el estarme quieto, que es mejor que andar jodiendo. Que no me hablen de banderas, de ninguna soporto el peso. Ni siquiera el de la más blanca y pura, la paz va más allá de la blancura. Pocas cosas me emocionan en esto que llamamos sociedad. ¿Acaso alguien me preguntó si yo me quería asociar? Nadie me dio la libertad. Otra cosa es la vida es otro cantar. Y cantarle a la vida como me nace es mi forma de caminar. Y tuvimos a Ido Loca, que es Ido ya una chica navarra que ha estado por aquí durante todo este verano trabajando con un espectáculo de circo con otros compañeros, y tiene su propio espectáculo divertidísimo que lo pudimos disfrutar aquí con la Ramona, que montó una de trastos y de cachivaches, levantamos el escenario, dejamos un poco de espacio para que, claro, es un espectáculo de teatro de calle adaptado a sala, porque no se puede tampoco hacer teatro en la calle durante esta temporada, pues nos adaptamos. Y lo disfrutamos muchísimo todos los que estuvimos aquí. O sea, que... de todo, porque te puedes encontrar con una noche de cantautores que hay muy poca gente que le interesa o que le gusta y realmente cuesta trabajo, pero tuvimos aquí a Zahara y tú dices, ay, es que los cantautores, pero es que Zahara ahora me encanta, me dice, pero si es que es como empiezan. Rosalén empezó con su guitarra y yendo a la tertulia y a otros locales así pequeños, lo que pasa es que nosotros no nos llegamos a cruzar, los Antilópez tenían fecha programada para venir y finalmente no se pudo hacer porque cerré justo antes, en 2011. Entonces, toda esa gente que tú ves ahora como un cantautor o cantautora medio aburrido son gente que no tiene arreglo en su música, que es simplemente echarse para adelante con su voz y su guitarra y querés contarte algo. Cosas que me gustan mucho, las peleas de gallos, el rap, el hip hop. Me encanta observar qué es lo que están pensando, qué es lo que se les pasa por la cabeza a esos raperos y a esas raperas, que también las hay y bastante buenas, y me parece divertidísimo lo que están haciendo. Ellos están aportando un montón de cosas que no nos estamos dando cuenta, porque al final los jóvenes son los que van a ir marcando el ritmo al final, ¿no? Y necesitan tener una voz y que se les vea. Más cosas que me gustan, la impro. La impro es tan efímera, la improvisación teatral es algo que viene, que se va y que ya no se vuelve nunca más a repetir. Lo puedes grabar, pero nunca te va a salir igual, eso no es un guión escrito, ¿no? No es una obra cerrada. Y más cosas que me gustan, pues todo lo que tenga que ver con el teatro, con la comedia o incluso con el drama. Tú ver un espectáculo dramático aquí, en un espacio tan pequeño donde las emociones y las sensaciones son tan directas, llegas a sufrir y llegas a meterte en el personaje, porque funciona así. Entonces, por ejemplo, el 31 de octubre vamos a tener un espectáculo que trae una compañía de teatro de Alicante, que han venido ya por aquí un par de veces, y se llaman Epidauro Teatro, y la obra es Don Juan Tenorio a tres voces.
la noche de Halloween, la noche de los muertos, ¿no? Los santos, que era algo tradicional que se representara don Juan Tenorio, cosa que yo no sabía. Y dijimos, bueno, pues creo que es un buen momento para hablar de eso, ya que tenemos, por desgracia, ¿no?, la muerte tan candente estos días, porque al final toda esta pandemia resalta el miedo que tenemos todos a morir, ¿no? Y ese es el caos y ese es el pánico que tenemos. Con los pequeños no nos podemos olvidar de ellos, tendremos cuentacuentos, títeres. Esta vez lo vamos a programar los sábados por la tarde, porque hacíamos la temporada pasada un domingo por la mañana al mes, pero creo que cuesta mucho trabajo ponerse, yo como no tengo niños, pues no lo sé, pero ponerse de acuerdo, que los niños se levanten, que vayan, que y llegar a la hora y esas cosas. Así que lo vamos a hacer los sábados, un sábado al mes por la tarde. Hay muchas sorpresas, esta temporada va a ser completamente diferente. Y si la gente viene, se toma un café y de repente se encuentra con que hay un evento, un espectáculo, pues eso se va a llevar encantado de la vida. El motrileño Antonio Maldonado ha visto cumplido su sueño. A primeros de año se embarcó en un proyecto que desde hacía tiempo tenía en mente: crear su propia productora musical. Y así nace A Plus Music, a caballo entre Motril y Málaga. Una propuesta integral e innovadora para dar a conocer nuevos talentos y proyectar sus carreras musicales. A Plus Music es una propuesta innovadora que nace a partir de un deseo: dar a conocer a nuevos talentos que tienen reducidas sus opciones por falta de recursos económicos y conocimiento del medio. Su creador, el productor y manager de nuevos talentos, Antonio Maldonado, nos cuenta todos los detalles de este ilusionante proyecto que ha echado a andar hace solo unos meses y ya cuenta con 14 artistas en cartera. Hola Encarni, ¿qué tal? Te mando un saludo enorme y te doy la bienvenida a la sede, a mi sede de A Plus Music, de la que os voy a comentar un poquito en qué consiste todo este proyecto. Como bien sabes, porque hemos sido durante una pequeña época compañeros, hice las prácticas allí en Telemotril, y la verdad es que este proyecto es algo que yo llevo muchísimos años detrás de él, el hacer algo en relación o dentro del mundo de la música, y por cuestiones diversas no he podido hasta ahora. He tenido unos años de formación, años donde me he especializado un poquito en composición, donde he aprendido algunas nociones básicas de producción musical. He lanzado, por así decirlo, al mercado algunos temas así a nivel más personal, hasta que a principios de este año decidí embarcarme en el proyecto de A Plus Music. A Plus Music no es más que un servicio integral al artista. Yo no me sirvo de artistas que estén ya en el panorama, yo busco gente joven o no tan joven, eso realmente da lo mismo, que tenga un talento, o sea, que tenga una especial dedicación, una especial predilección por hacer música, en definitiva, y que se le dé bien, que tengan unas inquietudes y que la música sea su pasión y la quieran llevar hasta un extremo, digamos, ya de dedicarse profesionalmente a ello. Y que por cuestiones diversas o por la industria musical tal y como está planteada ahora, no se puede hacer de otra forma, que no sea a través de un casting y tal. Yo ofrezco una alternativa a eso, que es producir temas propios a los artistas en coproducción con ellos. Es decir, hay gente que tiene sus ideas, tiene sus composiciones, toca un instrumento, otros que no lo tocan, pero tienen grandes dosis de creatividad. Yo lo que hago es aportar mis conocimientos musicales, mis conocimientos en producción, en composición, y ayudarles con las composiciones, ser coautores de sus obras y a la vez representarles, ser su manager, ser la persona de confianza y la persona que le lleva toda la estrategia de comunicación, toda la imagen, la promoción, en definitiva ser productor, ser compositor y ser manager y ser director de marketing con ellos. Entonces hago un servicio integral así a gente de todo tipo de músicas y de todo tipo de estilos diferentes. A caballo entre Málaga y Motril, Antonio Maldonado ha pasado un intenso verano en su tierra, donde ha compuesto los temas con los que se iniciarán en el mundo de la música. Realmente yo, como he dicho, estoy en Málaga, aquí es donde tengo mi sede, pero yo en Motril tengo, digamos, la subsede, por así decirlo. Allí tengo un home studio donde tengo lo básico, tengo esto a menor escala y donde paso largas temporadas allí. Recientemente estuve todo el verano y en este verano se han fraguado y se han han salido de la cabeza los temas con los que vamos a iniciar esta andadura en el mundo de la música con diferentes artistas con los que estamos trabajando y con los que estamos ya trabajando y ultimando las producciones para los estrenos que son inminentes, son ahora en octubre y noviembre. Entonces realmente ando a caballo en Temotril
y entre Málaga, en lo que se refiere a esta actividad. Ya te digo, en Motril, pues durante el verano ha sido una época intensísima, o sea, una época creativa impresionante. Hemos estado trabajando en 20 composiciones de forma simultánea, hemos estado revisando la producción, revisando las letras, las melodías, hasta que por fin ya va cobrando todo sentido y va saliendo todo a la luz, y estamos en una fase, como digo, última para la producción de estos temas que vamos a sacar al mercado en breve. Lo vamos a hacer a tope, con toda nuestra ilusión y siempre desde el respeto máximo a la música. Pues eso es básicamente A+. A+ es una cosa que nace desde un sentimiento de muy íntimo sobre lo que es la música. O sea, yo considero que se ha perdido en los últimos tiempos esa esencia principal que era la música en cuanto a la ilusión de componer, a la ilusión de hacer una creación, de moverla, de que te valoraran, de ir subiendo y tal. Hoy en día todo es un casting, está todo muy, muy, muy mediatizado. Hay unos pautas que hoy en día en 45 segundos que te dejan mostrar en un casting no puedes realmente sacar tu talento, porque el talento no es tener una buena voz o una voz que enganche o una voz que le pueda gustar más a una persona, a un director de casting. El talento pasa por la creatividad, pasa por la capacidad que tenga una persona de imaginar o de hacer una letra, de hacer una composición, de interpretar un tema, de llegar a una persona o llegar a un determinado público a través de lo que hace. Y eso en 45 segundos no se ve, eso se tiene que ver en un tiempo más prolongado y a través de otros sistemas de selección diferentes, que es lo que yo hago. Yo de la noche a la mañana yo no te digo si vales o no vales, porque tampoco soy nadie para decirlo, pero lo que sí puedo decir es que lo que estás haciendo, con un poquito de apoyo, un poquito de organización, se puede llegar lejos, y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros lo valoramos todo, no valoramos únicamente la voz, valoramos la imagen, valoramos la capacidad interpretativa, capacidad creativa, en lo que puedas llegar a transmitir, sus ideales, su forma de ver la vida, su forma de sentir la música. Es que son muchos factores, no es solo una voz. La voz, no digamos que no importa, importa, pero no es lo más importante. Se ha demostrado que voces dentro del panorama musical que no son muy potentes o que no tienen un registro muy amplio, pues han llegado a destacar porque realmente su música engancha. Y eso es lo que se trata, no se trata de buscar una voz bonita, se trata de buscar un artista. En la palabra máxima, o sea, artista en lo alto, o sea, que sepa hacer de todo un poco. Y eso es lo que nosotros vamos buscando, no vamos buscando otra cosa. Desde A+ Music ofrecen una gestión integral que completa en uno todas las necesidades con las que cuenta un artista a la hora de afrontar su carrera musical. Antonio Maldonado anima a los artistas o jóvenes talentos de Motril a que se unan a este proyecto si desean emprender una carrera musical. Vamos a conocer sus instalaciones en Málaga y el funcionamiento de las mismas. Voy a ir presentándote los diferentes lugares que componen la sede, con las diferentes prestaciones que hacemos o cómo está esto organizado, para que nos conozcáis una vez un poquito más. Y lo dicho, si eres de Motril, tienes una propuesta musical, compones, creas, tienes imaginación para hacer letras, tocas un instrumento y quieres formar parte de un proyecto que te acaba de empezar y que te abre las puertas de par en par, si tu afición por la música es grande y tiene unas vistas profesionales, puedes contactar con nosotros, que nosotros te atenderemos, valoraremos tu propuesta y posiblemente empezaremos a hacer algo si vemos que hay conexión y que hay posibilidades de que esto salga adelante. Aquí tenemos nuestro set con un piano donde conectamos a nuestro ordenador principal de control y donde todo lo que se traslada a través del piano pasa a nuestro programa informático. Al igual que tema composición con guitarra, tenemos acústica, tenemos eléctrica, tenemos guitarra española, que son, digamos, los principales instrumentos desde donde hacemos las composiciones. Pues esta es la sala de control. Desde aquí nosotros controlamos toda la producción que se hace de voces. Nosotros tenemos de aquí detrás
lo que se suele llamar pecera o set de grabación, que es una sala totalmente insonorizada, totalmente acondicionada acústicamente, para que el sonido que se transmite de la voz del cantante sea lo más nítido, lo más neutro y lo más puro posible, que es de lo que se trata. Nosotros, obteniendo una grabación de calidad, a la hora de hacer luego la postproducción, hacer la producción musical de voces, el resultado es totalmente profesional, ya que nuestro ingeniero de sonido trabaja a partir de voces grabadas lo más neutras posible. Entonces hicimos una labor encomiable de acondicionamiento de la sala para obtener los mejores resultados posibles. Yo en Motril tengo exactamente lo mismo que aquí, pero a una escala un poquito más pequeña. Pero en cuanto a prestaciones y capacidad productiva, es exactamente la misma. Yo puedo componer un tema musical teniendo las mismas herramientas aquí que en Motril, que es lo que yo hago. Yo en Motril tengo algunas producciones, la mayoría de todas las que van a salir ahora han nacido de Motril, de mi estancia allí en mi segunda residencia, donde yo paso los veranos, paso las navidades, paso festividades y paso largas temporadas de tiempo al cabo del año, y de donde también con mi estudio, mi home studio, hago también las producciones que luego van a salir a la luz y se van a trasladar aquí, donde hacemos ya la grabación profesional. Ay, no sé qué hacer, espérate. ¿Eso lo tengo que cambiar? Esto es la oficina, podemos llamarla así, oficina, sala de reuniones, donde realizamos los contratos, donde hacemos reuniones con los artistas que van a firmar, donde negociamos también y de donde nos sirve también para dar clases de formación, porque nosotros también pretendemos que el artista se forme un poquito en cuanto a lo que es la producción musical, lo que es el sistema musical actual, en qué consiste la industria en la época actual. Entonces, desde aquí nosotros impartimos clases de formación a nuestros artistas porque queremos que ellos conozcan también cuál es el proceso de producción y cuál es el proceso posterior en base a la actual industria musical. Desde aquí les enseñamos lo que son los derechos de autor, los derechos de explotación, hasta cuándo están, qué participación tienen, qué sistema de registro hay actualmente, qué es la propiedad intelectual, o sea, cosas básicas que hemos denotado que mucha gente joven que empieza y tal está muy perdida en este sentido y nadie le informa. Although it hurt, I'll be the first to say that I was wrong. Esta parte de nuestro estudio está en la parte de la planta superior, es un pequeño plató, televisión, plató de fotografía, set de entrevistas, set de ensayos, es un sitio donde la magia se respira porque es muy acogedor, muy pequeñito y tal. Y la verdad es que nosotros le damos muchísima importancia a estas cosas. Nosotros aquí con eso lo que queremos hacer es que la gente conozca a nuestros artistas, que nuestros artistas no sean simplemente su música, sean también ellos, que nos digan sus inquietudes, que nos cuenten cómo iniciaron sus primeros pasos en la música, qué les ha hecho llevar a componer ese tipo de canción, si es autobiográfica, si en qué se basan a la hora de crear, qué es lo que prima sobre ellos a la hora de componer. Y esto no es más que eso, esto no es más que un lugar de encuentro donde nosotros nos sentamos con nuestros artistas, donde nos cuentan su vida, donde les hacemos que se expresen con total libertad y desde donde nosotros les vamos a dar mucho partido a partir de ahora. Drifting black and glass.